Hoy vamos a hacer una rica carne guisada con papas. Vamos a necesitar 1 kilo de carne de milanesa pulpa negra, 2 papas crudas rebanadas, 1/4 de cebolla en rajas, 1/4 de pimiento morrón en rajas, 1 hoja de laurel, media taza de puré de tomate condimentado, sal, pimienta y comino al gusto. Para la salsa de tomate se necesitan 4 tomates, 1/4 de cebolla y 1 ajo. Para la salsa de tomate, vamos a licuar los tomates, la cebolla y el ajo. Y la dejas lista para más adelante. En un sartén con aceite, pones a dorar la carne. Ya que esté un poco dorada, le agregas media taza de agua para que se suavice y la tapas. Y ya que empieza a secarse, revisas la carne y si la ves un poco dura todavía, le agregas un poco más de agua y la vuelves a tapar hasta que se seque. Ya que la empieces a dorar, le agregas la cebolla en rajas, el pimiento morrón y las papas rebanadas. Doras un poco y le agregas pimienta. Después le vamos a poner la salsa de tomate que licuamos y de nuevo sal y pimienta. La hoja de laurel, le agregas un poco de agua del sobrante de la salsa de tomate de la licuadora. Ahora le agregas el puré de tomate y lo incorporas con los demás ingredientes. Lo tapas y lo dejas por unos 12 minutos o hasta que la papa se suavice. Y listo, ya lo puedes servir. Espera más recetas. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.